Estoy de vuelta, hubo un problema técnico. Por fortuna nada más pasó un traffic truck. Tuvimos detallitos ahí. Se nos llenó el espacio interno. La verdad que problema. Y se nos está marcando como lleno nuevamente. Porque en un grueso no estoy. Ponen muchas cosas. Muchos videos, sobre todo de todo el día en la mañana. Yo entiendo que tengan la euforia de estar mitoteando y de lo que pasa, pero me saturaron la memoria de la nada y se cortó la transmisión. Así que hicimos lo posible por eliminar lo que se pudo. Si se vuelve a cortar, no es culpa mía, es que tengo que borrar todo nuevamente del WhatsApp. Así que por favor, en los grupos que estoy, no pongan videos, se va a llenar la memoria y no van a poder tener la transmisión en vivo. Ya la tienen en vivo, ¿para qué quieren estar subiendo videos? Los niños chiquitos. Y no lo estoy regañando, ni tampoco estoy amargado. Es complicada la labor, aunque ustedes lo crean. No puedo hacer el movimiento del lente en el que estoy aquí. Sí, se ve muy padre. Pero si hago eso, no tomo la fotografía bien. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. No puedo mover la mano, tengo que dejar en una sola posición la cámara y es solamente un disparo. Así que tengo que estar como los cazadores, a como va. Lo dejo en una posición y ahí queda. Entonces, aparte transmito con la otra mano. Si pudiera, con todo gusto me subiría a la loma y estaría mejor el ángulo así ahí arriba. Pero como les comento, no puedo hacer las dos cosas y me gusta cumplir con mis patrocinadores y quiero que ustedes vean lo que uno está haciendo y lo que uno vive. Y también tengo que tomar fotos para la página, tengo que mandar para el insular, tengo que mandar para su californiano. Nuestro amigo Raúl Avilés, que tiene su programa, subir para la fotografía de nuestra página, subir las notas del equipo del día de hoy, las transmisiones. Son como 7 cositas que tenemos que realizar, entonces no podemos darnos horas así, que es el look que sí quisiera estar muy arriba viendo toda la carrera. Entonces, le doy la explicación, no debería, pero me gusta ser claro. Y que entiendan que pues a veces no se puede. Hay un mosquito, el mosquito dragón. Y pues le pido de favor a ustedes que por favor nos echen la mano, párenlos. Y lo más importante, de buena manera y buena fe, de corazón se los pido, denle like a la página. No le cuesta nada y así como bien tal vez la transmisión, picarle me gusta a la página y que lo sigan. Lo que uno hace, al final de cuentas, es para ustedes todo esto. Se supone que sí, estoy en espera de... Me mandaron incluso la foto. Pero no pude entrar a WhatsApp porque estoy tomando la fotografía y transmitiendo. Barra, se la cambio. Me pasó cerca, pero bueno, cerca porque lo vi en el lente, pero la foto está un poco decente. Si quisiera un mejor ángulo, pero tengo que estar de frente hacia aquel costado. Lo voy a intentar. El problema es que está por fuera de la curva y no me gusta estar fuera de la curva, es riesgoso. Se ve muy padre, pero también tengo familia. Y para que una desgracia innecesaria. Lo otro que sí podría hacer es ponerme muy muy lejos y lo van a ver. No le dan vuelta. Lo voy a intentar. Y voy a tener que usar el lente
a lo que va a distancia. Imagínense, está sumamente aguado esta zona. Vamos a ver qué resulta. Ese muchacho que está ahí, corre en trophy truck. Voy a ir para este lado. Supongo que a esta distancia no se va a salir. A ver, vamos a buscar otro lugar. Es que eso es complicado, la mera verdad. Estar por fuera, pero por mucho la seguridad como para ser partícipe en algo que yo mismo busco que no exista. Irresponsabilidad y tragedias. Saludos, José Juan Campos Pinoza. Claro que sí, hermano. Saludos a La Paz. Manito, ¿qué onda, primo? ¿Qué show? ¿Todo bien? Nada, nada que agradecer, carnal. Gracias a los patrocinadores, porque sin ellos no hubiera estado aquí. Eso es bien sencillo. Y gracias al equipo Peñuri por confiar en mi trabajo. Eso creo que no lo he decepcionado. Si no quieres miau, dijo el parra. Me voy a callar, ya me regañaron, ya ven. Parra nomás, no. No es cierto, Rita, saludos. Balazo y mayo. Y ya me voy a callar. Me regañaron. Y antes de que me vea el carro, voy a mencionar todos mis patrocinadores y agradecimientos rápido. Saludos a los grupos en los que estoy y a los que no estoy también. Pido que lo compartan con sus amigos, que le den like por favor a la página. Mis patrocinadores, Pinturas Ubal, con los amigos Chapito, IGN Motorsport, Fradita Express, Proyecta, Espinosa Fab, Noche Purple con Multiservicios Off-Road, Taquería La Brecha con nuestro amigo Julio, también a Surfo Design, Alejandro Angulo, y lo tenemos ahí. Tenemos también a Gorras Fox con nuestro amigo Edgar González. ¿A quién más tengo? Nuestro con nuestro amigo Cristian Tercos, Checkpoint VP con nuestro amigo Rube, ahí en Bellos Insurgentes. Nuestro amigo Juan Alejandro Vázquez, ya no me equivoqué. Y se me pasa alguno, pues está en la parte de abajo, no pasa nada. Pero los banners ya quedaban en fotos. Saludos, y claro que sí, principalmente a la raza con la que uno viene, la raza con la que me ha acoplado bastante bien. Nuevos amigos, otros ya conocidos, a todos ellos, a todo el Team Peñuñuri, que Dios nos bendiga, Dios nos protege, que todo salga bien. Que no se califique. El Thor tiene mucho que dar de qué hablar en esta carrera. Ya lo verán, y no solo él, también el Team Balazo, con el que venimos haciendo plática, apoyo, nuestro gran amigo Enrique Murillo, nuestra amiga Silvia, Team Mayo Flores, Mayoras, unos patrocinadores que también nos aportó patrocinios. Y si alguien quiere apoyarnos con publicidad, todavía estamos día de hoy, lo que queda del día, mañana con un día con Score International, que ningún medio californiano se ha dado esa tarea o no ha tenido esa labor. Nos lo permitieron, vamos a hacer diferentes cosas con ellos y sacar una nota como se hace la nota 6, nota 7 del equipo Peñuri. Ha sido constante, esperan la hora, va a estar bien. Y a toda la raza californiana, suerte y saludos al valle. Nuestro amigo Yo Tires, no es broma, yo voy a ir a hacer mi programa regresando a San Felipe esta semana,
Si no es esta semana que viene, va a ser la próxima. Este viernes viene al siguiente. Y lo voy a entrevistar a nuestro amado amigo Toyotaires. Tengo una curiosidad muy grande sobre el vehículo. Platicar con él. Muchas cosas que esperemos nos resuelva. Cristian, saludos al Thor. Creo que sí, de parte. Y agradecer a Carlos Piñuño, como lo dije, por confiar en nosotros. Y a mi amigo Emi por prestarme su cámara y confiar que voy a hacer un buen uso de ella. Para. Se figura que me voy a cambiar hacia aquí el costado. Eso quisiera, José. Pero mira, estoy tomando fotos con una cámara, mijo. Estoy tomando fotógrafo y estoy tomando video en vivo. Me quisiera un tripé a un lado de mí, pero no lo tengo. Si no, estaría más a gusto todavía trabajando, créeme, haciendo mi fotografía y dejarle la transmisión fija. Víctor González, ah, ya sé quiénes son. Saludos, carnal. Saludos a Machaca, a toda la familia. Antonio Sabín, saludos del Valle, claro que sí, carnal. Saludos a Fiesta Sosa Domínguez del Valle. Mucha raza de Condeña, es un segundo lugar, ahí me encanta. O el Bondú, y no es algo que se dice. Tengo un montón de amistades ahí. Y bendecido de contar. Estar con gente en todo el estado y fuera de ella. Por cierto, que ahí enfrente no es el Cuitlago Guiñón. Quedan las piezas, pero en güero. Quien conozca el Cuiqui sabe quién habló. ¿Qué onda, mi Juan José? Saludos, hijo. Saludos al Team Pan. Berna, Coque, compañía. Claro que sí, me tengo que cuidar. Hay familia que me espera en casa. Quiero ver a mi nena. ¿Qué tal, Víctor? Pues la verdad que sí. Es un privilegio estar en la carrera, en el campeonato de Score. Pero si me puedo registrar y representar al estado como medio informativo, ya con la insignia de Scorno como medio. Si no, pues se toman esa ruta, no hay mucho que hacer. Pero si sí queremos tener el recuerdo de medio informativo y buscar, si es posible, en todo el campeonato representar al estado con como reportero y con la información. Esos son planes. Y estamos en plática con una empresa de bebida energizante, casi es un hecho volver a ser parte de después de tantos años. Está bien con el teléfono. Si se apaga, está en media y no me acuerdo qué tapaje tiene en vivo. Ah, tengo tres opciones. Se mueve la cámara porque es el cargador. Este ya. No, la verdad no ha pasado todavía. Supongo que ser de los últimos en calificar. De hecho, me voy a ir caminando. Voy hacia la salida, está como un kilómetro y feria de aquí. Así que, pues, voy a tener que seguir porque estoy transmitiendo en vivo. O sea, cortaron.
está la ruta. Ahorita uno de los compañeros fotógrafos, el que está allá, su compañero, le salió una víbora bastante grande y le tomó fotografía. Y venía bien sorprendido. Dije, deberían de conocer las que están en el valle. Dije yo, ahí ven que están grandísimas. Luis Fernando Ledesma, ¿qué hubo, Quinquirrín? Saludos, Fernando Rojas, Saavedra, todos ellos. Este no es un buen ángulo para foto, pero yo vi un espacio. Ahora sí, si me llena de tierra, justifico que sí vine a trabajar. No mal, web. Y sinceramente, para la salida no hay nada. No hay mucha acción para la fotografía. Pero pues allá son nuestros compañeros de Score. Y quiero estar con ellos platicando y empezar a hacer algunas notas de apunte para sacar algo más tarde. A ver. Vamos a analizar este pedacito. Está más claro esta zona. Uy, el otro ya pasó un rato. ¿Te la avientas buena tú, mijo? Ay, Quirrita, me estás observando, mijo. Eres peor que un paparazzi. Pero gracias por tu halago. Saludos, César Guillermo Meléndez, supongo que es, ¿no? O Meléndez. Saludos, Clemente Loya Navarro. Gracias por compartirlo. Traca, 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 traca. Ya estás peinado para atrás. Saludos. Bestia. A la bestia. Adiós, se quiere acabar la ruta. Ahora sí los fans, espérate que venga el papi Robin. Es cierto, raza, yo también le voy al Robin mientras corra. Sería Pupo, saludos. La casa de no Pupo. Ya. Saludos, José Julio Alberto Murillo. Claro que sí, hermano. Gracias, gracias. La mera verdad no vi. Supongo que se la da. Ahí está, mira, me corroboraron. La foto salió regular, no era lo que esperaba, pero es que el lente que estoy usando alcanza hasta la curva, hasta la curva 2, a mi perspectiva. La segunda curva, que es donde aparecen, hasta ahí llega el lente, entonces nada más alcanzo a agarrar una foto.
una sola imagen de galería. Los terribles solamente dieron una vuelta de calificación. En la mañana creo, no sabía si iban a recorrer la ruta, creo que no les dieron. Para ellos no le dieron vuelta. Está demasiado técnica. A ver, aquí empiezan a ver a sus fans de una vez, rapidito. Tienen de aquí el otro Trophy Truck. Quiero ver nada más si me digan cuál es su favorito. Empezar a leer, la voy a empezar a contar. Y diré quién tiene más fans. Saludos, Eleazar Insunza. Nada que agradecer. Gracias a ustedes por verlo, mejor dicho. Saludos desde Ibiza. Saludos a ustedes. Queda el 69% raza. Esta cosa llega al 50% y de la nada se apaga. Así que no les haga el extraño. Espero que aguante. Y para que cargue tarda como 5 horas. Se me conectó. Esta ha sido la salvación del cablecito ese. Creo que es balazo el que viene ahí. Se figuraron sus colores. Sí. Ah, no. El Big Mac. No me acordaba que había cambiado de colores. Muy bonito estéticamente el color que le pusieron al vehículo. Se ve muy padre. Pues miren, nada más hicieron 4 y quedaron empatados. Unos Messi, otro Toyota, hasta el punto de ganó Toyota Aires porque tuvo un like. Así de simple, nomás con eso. Es más famoso que las galletas animalitas. Mira, si calificó, no lo vi, carnal. La neta, es muy rápido. O quizás está resguardado ahí en el valle. Mario, ¿por qué eres tan cool? Eres muy sarcástico. Pórtate bien, la bandera número 1. Después de este Trophy Truck me voy a ir caminando hacia la salida, porque si no me van a dejar la gente de Score. Y está medio retirado a llegar a San Felipe. A ver usted, a su opinión, ventajas de calificar y ventajas de salir fuera de calificación. Corredores que están viéndolo, ¿cuál es su punto de vista? Sí me gustaría analizarlo. Thank you.
No, Thor no califica, carnal. Lo anuncié anteriormente. Y Dorados y Street, claro que sí, carnal. Saludos a la raza de San José, de Cabo, Puntos Intermedios, La Paz, para acá, para el norte. No, Comondú, Loreto, ¿qué? Ay, casi me lo sé los municipios. Y pues para toda la zona del norte. Y a los que no fuera de, saludos. No me quiero mover de esta zona a la mera, ¿verdad? Porque quiero ver al Robby. A que vean que sí me gusta ver al showman. Después del Robby, caminaré hacia la parte de la salida. Bueno, eso es si no hay viento y existe mucho polvo. Pero en este caso está soplando mucho aire, para el día de la carrera va a estar igual. Los pilotos no traen esa presión del tanto polvo porque es movimiento constante. Con el viento y se desvanece, prácticamente correrían grandes tramos de manera libre, excepto la zona de cañón que es Matomi. Entonces esa es una buena interrogante, ahí se las dejo a criterio. Y si sí quisiera escuchar los comentarios de ventajas y desventajas de no calificar. San Robby te tocó en la quiniela, que Dios te proteja. Que sea la suerte. La otra quiniela, ¿hasta dónde llega? Dice la raza, ¿no? En las redes sociales. Muy cierto lo que dices, cuídense y disfruten. Así se viene. Ese carrito de las nieves. Iré caminando, ya me desesperé a ver a qué hora viene el Robby Gordon. Rácate. Ahí está una flecha tirada. Bueno, por cierto, hace días estábamos en la milla 223 y se había caído una flecha. Obviamente a mí me gusta acomodar las señales. Y cuando regreso a un equipo, mi equipo me dice que unas personas que estaban ahí estaban enojadas porque pensaron que yo había tirado la marca, cuando lejos de ello, pues hice un favor y la acomodé. A veces no es bueno juzgar sin saber las cosas. Ya no quise ir a comentarles lo ocurrido porque no es ni necesario ni importante tener que dar explicaciones de ese tipo de cosas. Ya acaba de cruzar hace como unos 3-4 vehículos atrás en Atlali. Muy duro, por cierto, yo corriendo.
Tijo el de Valle tras la lomita. Vamos a pegar el camino, porque se me figura que si no, no van a ver nada, ni yo tampoco. Y no va a haber foto. Algún día se me va a hacer andar arriba en esas cosas tomando fotos arriba. No, mijo, ya tiene rato. Ya estaba casi por acabar, mi Eddie. Saludos al team Chiruzas Velázquez, Hurtado, compañía. Ahí viene, miren nomás, color naranja y despacito. Ahí viene el Robbie Gordon, a los que les gusta verlo. Epa, ven nomás, foto. Sí. ¿Qué es? Viene calificando el rabio, viene muy despacito. Ya pude hace mucho. Ahora sí, ya arrancó el señorón. No va tan duro como los otros. Imagino yo que debe mantener buena posición intermedia. Además, viene más duro este. No, acá no lo traen con el Thor, no va a calificar. Se pidió hacer un RS. Vamos a seguir sobre la ruta. Creo que llegando a tener que buscar un Oxxo y ponerle recarga, porque no va a alcanzar para la carrera de la. El saldo y los datos. Ah, mire, ya hay brincos. Ah, no saberlo rampear. Espero que todavía falten algunos. Sobre la duna buscaron una parte alta.
Ay, brinco, sí, vámonos para allá. No, todavía no califican, los estoy esperando para tomarles las fotografías. Justamente a los equipos subcalifornianos. Los dos Trophy Trucks, Leyenda y la Estelar. ¿Dónde viene? Mejor la rampa derecha o la izquierda. Ah, es mera. Bastante aguada toda esta zona. Ya ni chaleco de escort traigo porque no me alcancé a registrar. Andaba haciendo otras cosas. A ver, no vas a quedar aquí. Si brinca otro carro en esto, vamos a cambiar de lente. El clima está bien, fíjese. A todo dar. Algo de calor, de repente hace aire frío, de repente otra vez hace calor, en la noche hace frío. Los que van a venir a la carrera traigan suéter nada más, creo yo. Y con eso. Estoy buscando cómo tomar una foto a la raza de aquí, pero estoy buscando un lugar bueno. Pero este lugar me llamó la atención porque pues brincó ese Trophy Truck. Supongo que van a brincar los demás. ¿A dónde voltea uno? Aquí no hay muchas opciones, o transmito o tomo fotos. Nah, tomo las fotos. No vamos a dejar de complacerlo solamente por la fotografía, raza. Vean que sí los estima uno. Si sí le van a gustar las fotos, quiero dar algo al telefoto. Salud por los peores, nada. Mira, pues no sé quiénes son, pero por todas maneras, salud. La gorra para verse más claro. Y agradezco a los patrocinadores ya que pasa este Trophy Truck. Uy.
Casi le vamos a dar uso al teléfono. Gracias por estar con nosotros. Problema en el manejo ese hombre. Se salió mucho la curva. Y la otra, a la raza que he corrido y he calificado. ¿Qué tanta presión se siente buscar la pole para buscar propiamente un triunfo? Es una pregunta padre. Sí, tendrás el orden que no lo tengo, carnal. Aquí en la hoja, la traía así que pegada aquí al lado porque no le alcanzamos a imprimir, no pusimos marcas de los patrocinadores, por eso los menciono. Sí, este año primero Dios llega a La Paz y gracias por decir el esfuerzo. Sí, lo hacemos muy complicado, no lo decimos sin pena, no traíamos ni cámara, no traíamos nada a la par y todo salió en unas horas. Dijeron, te presto la cámara, el otro me dijo, yo te apoyo, luego salió otro, yo te apoyo, y otro, yo te apoyo, así que aquí estamos, miren. Y yo agradezco a los patrocinadores, Pinturas Urbanas, con nuestro amigo Chapito, es Ramírez Nayarit, a Taquería La Brecha, IGN Motorsport con Isaías González, a Nox Purple con Multiservicios Offroad, Dani Espinosa de Espinosa Fab, Desert Fab Custom Well con nuestro amigo Terco Cristian, también a nuestro amigo Julio La Brecha, a nuestra gente del proyecto Iván Castro, Price Express con nuestro amigo Pancho Díaz. Que si en 100 años tenía de verlos y le dije, voy a la carrera, ocupo patrocinio, me dijo, ¿cuánto? Le dije la cantidad, sacó sin chispear y me dijo, ten, ve a hacer lo que te gusta. También a nuestro amigo Rubén, la bella Insurgentes, Checkpoint, PP. A nuestro amigo Juan Vázquez, Dirty. También a Rigos Videos. Nuestro amigo Surfo, Dávalos. Yo Jonathan Dávalos con Race World. A la gente que le gusta el ciclismo, excelente trabajo y pintura, mantenimiento. Y si me falta alguno, Edgar González, Gorras Fox. Si me falta alguno, pues lo mencionaremos durante el día. Esa curva los está jalando muy canijo.
irnos. Entonces, pensamos que la calificación va a terminar como a las 4. Nos queda mucha batería, lo que nos va a faltar es memoria. ¿Alguien sabe dónde venden USB aquí? Quisiera que vieran la foto, pero no se les puede apreciar. Está genial. Sabido, mira que vale esta posición desde un inicio. Ya he tomado 10 fotos de cada carro. Mi teléfono parece que va a reventar, está sumamente caliente. Hotel Mayor Ice con nuestro amigo Mayo Flores. Me faltaba mencionarlo. Oscar. Hola, nuestro amigo holandés que está corriendo con él. A ver si quieren, lugar donde ha sido donde con la bolilla, donde con el cable. Se mueve mucho, perdón, no me ha ido, no se pone con el cable. Y ya se cuenta batería. Así que lo que aprecio de calificación, verdad, se los agradezco mucho por estar con nosotros. Y ayúdenlo por ahora a compartirlo con su familia, con sus amigos, hasta que le caiga mal, mientras le gusten las carreras. Da igual, llevan el mismo objetivo. Pónganle like a nuestra página. No hemos podido pasar del número que tenemos registrado ahí. No les cuesta nada, amigos, darle un clic y seguir. Y principalmente el equipo, pues, de Ñuñiri, a nuestro amigo Carlos, que confirma su trabajo. La verdad, Carlos, no tenía gusto de conocerle. Se salió el vidrio. Pequeño problema, yo creo, de control. Saludos, baja SOS, claro que sí. Saludos a todos ellos, a todos los que nos ven. Qué padre, la verdad, nos sentimos halagados de que nos estén siguiendo. Se volcó. Se miraba tenso. Muy tenso. Mala suerte. Ojalá que no le afecte para la carrera. ¿Qué onda, Juan? No más que nada aquí. Perdido donde quiera me lo topo. Menos en misa. ¿Estás temprano aquí? ¿Andas batallando? No, no, esta cosa se calienta y se va del 50, se va al 0%. Esta vuelta era la de conocimiento, se va mejor. El rodio bien tranquilo. Por eso el rodio va bien tranquilo. Ah, pues ahí está. Ya me sacaron de esa duda. Saludos de Portugal. Wow. Gracias, gracias. Ahí va la formación, ahora sí va lo bueno, canales. A ver si van a escuchar mucho clic, 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 clic en la camarita. Disculpen, pero pues tenemos un montón de espacio para la fotografía. Rodolfo Regalado, claro que sí. Saludos, Brody. Saludos a toda la gente que nos ve. Déjenme decirlo, yo soy muy sincero y
siempre sido molesto con la forma de ver el trabajo. Ese hombre que está ahí hacía videos bien chilos. A mí me gustaba mucho su trabajo cuando empezó con Luis Ramírez. Sin hacer polémica, cuando uno menciona a Luis Ramírez, no, el Fito, empezó trabajando con él. Hacía videos muy padres. Me gustaba mucho su trabajo, las fotografías tenían muy, muy buena calidad. Y así como él, como Rigo, como muchos han estado produciendo películas, es admirable su labor, no es fácil. Y Lucas, ¿cuánto? Vamos a platicar un tantito en lo que se forman. ¿Cuánto tiempo dedicabas para hacer un video? Son horas, y para que sea un resumido, nada más de una hora y feria, y la gente a veces te lo critique, la labor de cansancio en la vista, de cabeza, tiempo y buscar cómo hacer las cosas, ¿no? Una semana entera, por eso nomás un año duramos. Pues ahí está, mira, una breve explicación. Los videos de equipo son más fácil. Es más fácil todavía, porque en cierto punto, o sea, también lleva su trabajo, pero sí, pero, no, es tan pero no te estresas tanto porque solamente estás enfocado en uno, y de otra manera tienes que estar buscando toma, buscar lo mejor y de ahí seleccionar otra purga de fotos, de video, hasta que das con lo que quieres. No es fácil, la mera verdad. Saludos para el Paco del área 35. Parte de Henry Peralta. Juan Carlos Flores, un abrazo, mi Lucas. Pues ahí está, mira. Ya saludó acá. La mera verdad, no tengo idea. Está medio difícil. Vi muy agresivo al Abdali. También vi muy agresivo al Pudia. ¿Viste que los Mayers volvieron? Sí, me gustó el carro. Gordo, ¿no? Sí. Me gusta el diseño, y la verdad tenía mucho que no, la última vez, bueno, corrían en clase 3, luego se fueron a la 1 y dejaron de tener actividad unos años, y vuelven en los Trophy Trucks, para que vean que no estamos tan perdidos de los equipos. Saludos de Ensenada, Ani, claro que sí. Saludos Álvaro Miramontes. El Shaq Martínez, saludos acá a Los Ángeles. Saludos Juan Carlos Flores, saludos, claro que sí. Brody, saludos a todos. Esperemos que no se nos acaben los datos. Es más, la carga. Ah, no. Pues la carga sí traigo. Lo que me preocupa son los datos. Alguien me puede hacer el paro, y me importa poco si digan que está carrillo y cuánta cosa. Alguien, denme un número de tarjeta, y si me depositan 100 a mi teléfono, denme un número de cuenta y llegando al pueblo se lo deposito en un Oxxo. Es bien sencillo, no me quiero quedar sin datos para que ustedes sigan viendo la transmisión. Para mí sería sencillo decir, ay, se me acaba la pila, se me acaba la transmisión, acaba mi labor. Pero quisiera que lo siguieran viendo. Así que si alguien quiere hacerme el favor, se lo voy a agradecer de corazón. Y es verdad lo que les digo, si alguien me quiere poner 100 o 200, denme su número de cuenta nada más, o así mándenme el ticket en el que me hicieron el depósito. Y yo les voy a mandar por el dinero de vuelta a su tarjeta en un Oxxo para poder tener más datos para poder transmitir. A ver. Ahí está, Marcos. Ya agarré a alguien. Sirve de algo. Marco Antonio Martínez Aguiar es como mi hijo mayor. Sirve de algo, canijo. Y deposítame, por favor, 200. No seas cruel. Y te lo deposito al rato, pásame el número de tarjeta. Ya tienes el número, es con 10-308-29. Saludos del Valle por transmitir, muchas gracias Martín Cadena, de nada carnal. Guerrero Alpizar, saludos también, saludos a Travis Rojas. A todos aprovechen y mándenles saludos por aquí. A nosotros es grato poder hacer ambas cosas. José Javier Lucero, saludos Paco, saludos Serrano, yo solo vine a verte, no seas cruel, sirve de algo, ándale Marco. Y Javi, Álvaro Miramontes, saludos. A ver, rápidamente pues, antes de que arranque el primero, favorito, quiero ver quién pone más de sus gallos y poder mencionar. Aquí mismo. Ramón Alcalá Oilo. Pues a quién escucho. Saludos a Ricky. Sam Nava. Ya está.
Saludos del DF, Frankie Hernández. ¿A qué hora califican? Ya están por calificar. Saludos para el Diablo que está llegando a San Felipe en este momento. Luis Ángel Reynoso, excelente. Saludos a los Diablos. Guerrero Pizarampudia, va uno. Desde que arranquen. Es su favorito. Saludos Ramón Alcalá, saludos Mexicali, saludos bro. No, yo vengo de aquel lado. Sí, me vine de aquí, estoy en la curva ya pegado a la duna, paralelo. La de aquí bajan y... Sí, vengo de allá, ¿no? No, de haber sido de este costado porque de aquel lado... Ah, no, no se vio, al menos lo que venía caminando, me vengo transmitiendo, no. Si no, ya lo hubiera visto. Y me lo hubiera ido calando hacia acá. Saludos al Team Fatache, Mildósola. Saludos a la Matrix de la Metrópolis. Tavo, ¿cuánto ocupas? 200, Marco. Y dame el número de cuenta, hijo, y te lo apuesto ahorita que llega un Oxxo y San Felo. Es con 10-308-29, hijo. Me mandas el ticket para poder mandártelo con la misma. Ya regresando al lugar. Otro que salió. Esa es una buena foto. Calificación ya en tiempo. Este todavía no es de calificación, él no es el primero. Saludos del Valle, saludos Brujo. Saludos hermana. ¿Cuántos trophies van? Pues varios. Juan Ramón Villalobos. Hermano, públicamente te digo, discúlpame si en algún momento tuvimos algún detalle. Yo no soy orgulloso, no soy rencoroso. Juan Ramón, les voy a decir la historia. Juan Ramón empezó conmigo en el 2004-2005 en el Arco Parcel, él era el webmaster, luego dejó de ser. Él es el que, gracias a ti, pues ahora sí que gracias a ti, Juan Ramón Villalobos, empezamos con el programa de en TV Baja, el programa de off-road que teníamos ahí. Él fue el alborotero. Chaloy y tú que estuvieron de compañeros, luego estuvimos en Desert Baja, ahorita actualmente está con Manolo Núñez trabajando en Probaja. Carnal, un saludo. Y tú eres parte culpable de que ande aquí haciendo esas cosas. Ahora sí vamos a continuar con los saludos rápidamente. Saludos, Tempiño y Dulce Homero. Saludos, equipo, claro que sí. A ver, muchos. Ya sé, la verdad que sí es extraño, muy extraño. Jaime Landín, saludos. Uf, casi no, ¿eh? La figura esa. Saludos, ahijado. Hello. Saludos a mi nina, saludos a ti. Espero que estés mucho mejor. De verdad que sí. Y Dios es grande, todo va a estar bien. Ya lo veremos. Saludos. La Riñaga, Saúl La Riñaga Trujillo, también saludos. Marco o Eliana, hermana, si Marcos ya fue, nada más que me avise para no tenerse pendiente con los datos y que me dé un número de cuenta para depositarte ya que llegue muy lejos, San Felo.
y llegar a un Oxxo y depositar. Saludos a la llantera del Marro Loreto BCS. Saludos a la gente del municipio de Loreto y a toda la baja. Pues mosquito. Pues andamos haciendo lo que nos gusta. Teníamos, nos sentimos como, sinceramente, como un chamaco chiquito cuando lo suelta a una tienda con 5 pesos y quiere comprar todo. No sabíamos que íbamos a andar haciendo tantas cosas ni íbamos a cubrir. Me siento halagado por tener que cubrir para el programa de alto octanaje a las 4 citaron. Yo creo que no vamos a alcanzar el programa con ellos. Tengo que mandar información al Javier Plata, al subcaliforniano, mandar a Cuitlavo Muñoz en el Peninsular, a Raúl Áviles en su página, la página de nosotros como de Ser Baja, fotografías para nuestro amigo Dani Pardito, que le mando un saludo a su página, amigo de la brecha, el Off-Road BCS, me parece que es su página nueva. Por favor, denle like, entre su información y ahí arranca la clasificación. Ahora sí, de manera oficial, arranca el primero la clasificación. Algún punto, la mera verdad, la milla 40 y la milla, de ahí te cruzas hasta la milla 105. Luego puede verlo en Morelia, de aquel costado, ya yendo hacia parte de Ensenada, bueno, lo que es Mexicali, la carretera. Entras a Morelia, es la milla 140, de ahí te brincas y creo que es la milla 200. 60 más 250, más o menos, por ahí la vez de regreso en un tramo, es carretero. Eso sí, mucho cuidado a toda la gente que va a ver la carrera. Va a haber muchos equipos circulando, mucha afición rápida, moviéndose de un punto a otro. Y sean conscientes, seamos conscientes, cuidémonos. Hay familia que nos esperan en casa, no puede traer flyers. Y no eran ese traer flyers de aficionado responsable porque no hay contingencia, pero cuídense. Hay familia que los espera. Hay que ser consciente, no ocasionen desgracia ni para ustedes ni ajena, no hay necesidad. La mera verdad. Saludos, Ángel Nelson Salgado, saludos, Fuyuri, Huaras, Perú, saludos. Saludos, con suerte, Chilo, saludos desde Riverside, California. Gracias a todos los que nos ven fuera de México. Esteban Romero, pasó después porque ya no estaba. Orlando Ricci. José Álvarez, saludos desde el Valle. Ah, gracias, hijo. Mándame entonces la tarjeta número de cuenta por WhatsApp y ya te llego y te deposito. Y uno de los patrocinadores principales. Carnitas de San Judas, próximamente. Gusta ese nombre, Carnitas de San Judas. Buen sponsor. Es el principal, junto con todos. Así se llama el negocio ese. Mi amigo el Güero Flash, Rilo. Saludos, hermano. Excelente trabajo que realiza con la elaboración del negocio de carnitas. Un saludo a nuestros amigos de toda la raza de Chametla, Centenario, Puntos Intermedios. Saludos de Oakland, California. ¿Qué? ¿Oakland, California? Sí, es que no alcanzo a leer, me pega mucho el sol. Traigo guantes. Saludos de Oakland, David Uribe. Claro que sí. Saludos de Senado, Eduardo Lara. Excelente. Oh, ellos no califican, solamente tengo entendido que es los uno. Spec, Traffic Truck y Traffic Truck Light. La Mamba se comportó bien ayer en el test de valvuleo. Se estaba comportando muy bien el trabajo realizado por nuestro amigo Ibe. Y no vamos a decir la marca porque no nos patrocina, pero es una marca conocida en el off-road. Y trabajó muy bien el vehículo, estaban contentos. Esperamos que les vaya bien junto con todo el contingente subcaliforniano. Vamos a exapciar. No sé qué pasa, especial, se nos puso enfrente, justo mira un señor. Pero la parte buena es que...
carro. Chico va a manejar de Morelia a toda la vuelta. Toda la vuelta va a manejar Chico. Ayer lo entrevistamos. Si quieren ver las transmisiones del test ayer con el Thor, ahí sale la entrevista con Chico Villagómez. Ya necesito un baño. Y espérate tantito, ¿cómo que te mueves? No. Bueno, la foto está... No se los voy a decir. Valió la pena la empolvada. Y eso que estoy a 1, 2, 3 metros mínimo de la ruta, no estoy pegado. Se ocuparon baño. Va. Tierra. Saludos de Mexicali, de Tolkien, Oscar, el Negro Méndez, Ana Izabal, Ber Torres, Daniel Izabal, Dani Izabal. Claro que sí, a todos ellos, saludos. Insisto, valió la pena la empolvada. Y así que esa foto se la vamos a regalar a Marco Martínez, tipo póster. José Ramón Sánchez, gracias, se hace lo que se puede. Y las fotografías, esperemos que pues no los decepcionemos. Ya vamos 939. Lo que falta, manito. Chuchu. Así que... la pola aquí, miren nomás. Perdió segundos. Gracias, la verdad que sí es vida. Es genial. Ahorita que pase el Lofton, voy a mencionar a mis patrocinadores y a quien quiera patrocinarnos, todavía están a tiempo. La verdad no se van a decepcionar. Yo se lo digo, no somos el mejor, pero somos garantía de trabajo. Y eso es un hecho.
patrocinadores, nuestro amigo Chapo Pinturas Cubal. De ahí en fuera, Checkpoint VP con nuestro amigo Rubén, Dirty Company con su amigo Alex Vázquez y IGN Motorsport Isaías González. También tenemos a Enoch Perpuri con Multiservicios of Road, Espinosa Fab con nuestro amigo Dani, Freddy's Express con nuestro amigo Pancho Díaz, Proyecta Iván Castro, Menzies, qué bonito levantó los yelpos ahí. Nuestro amigo Surfo Angulo, Surfo Design. Bien ayuda te han dado a los Race Work, el ciclismo, cualquier cosa de trabajo, excelente trabajo. Desert Fab Custom Well, Edgar González. Saludos de Michoacán. Almedo. Tenemos un gran problema. Ahí está, agarró la carga. Pensamos que ya no tenía carga. Cargador, ya no hay batería. Al 50% se va al 20%. Y de ahí se acaba el corrido. Esperemos que no sea así. De plente, algo sucio. Ahí está. Entonces, si alguien se quiere publicitar con nosotros, es caro, insisto. Vamos a tener, yo creo, arriba de 1200 fotos. Todo lo que es, todo el evento. Yo tengo en 600 pesos por poner el logotipo de las transmisiones que vamos a tener más ya en un rato más que lleguemos a Ferro y como es todo, más pues, 1300, pero va con la galería de fotos a 700 pesos más por las transmisiones. Así que ustedes saben, si quieren apostar un servidor, están agarrando el suelo. Brinca, brinca, brinca. Sí, se acabó la carga de Power Bank. Así que esperemos que alcancen a ver todos. No calificó el balazo. Tampoco. Esperábamos verlo. Supongo que hizo la misma estrategia que el equipo de Carlos con el Thor. Así que amigos, se corta la transmisión. Se acabó el power bank y la batería lleva el 50%. Más relax, más relax. La mera verdad, desconocemos qué pasó. También esperaba verlo, pero no está. Y no, ya no hay carga en el power bank, 54%. Esperemos que aguante lo suficiente. De todas maneras, pues ya vieron la vuelta de práctica. La gran mayoría, mucho, está muy rápido. Esa toma. Robbie Gordon todavía no califica. La verdad es que ahora sí que voy a estar con el sur en la mano, esperando que la batería aguante. Ya si se apaga cuando le falte uno o dos, pues como quiera, no. Yo que también quisiera que se grabara y lo vieran, pero pues, si no es así, pues, ¿cómo hacerle?
no recuerdo ni dónde dejé los lentes. La cartera, por suerte, de que la traigo, pero los lentes no se me quedaron. No, 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 nada que agradecer, al contrario, gracias a ustedes. Pues ven, si no nos ven ustedes, pues me creciero que transmitamos conmigo. Carro me gusta porque era del Robin. Y porque me gustaba verlos cuando corrían en la clase 10 y luego a la 1. El clima está fresco, está caluroso, el sol es molesto, fuerte, pero está fresco el aire. Un suéter cuanto mucho. Soy peleado con los gustos partidarios, pero como no hay carreras en BCS, otras cosas se permite y otras cosas no. Es irónico. Porque los que les gusta ese tipo de cosas, pues lo respeto, ¿no? Pero también creo que es ser justo el asunto. Bien para la foto, pero no para transmitir. También creo que está transmitiendo polo media. Si alguien por alguna razón se lo acaba la carga, ya saben. Nada, gracias a ustedes. Queda el 46%, se los advierto. Si de repente se vota, esta cosa el 50, 40, puede votar al 0 y se acaba. Culpa de nosotros, así es la batería. Tenemos problema con eso. Pero lo que alcancen a ver, qué bueno que lo disfrutan. Memoria USB me va a faltar, insisto, la buscaron aquí en San Felo.
también, pero eso, mucha gente quiere verlo. Gracias, gracias Walter. No, Balazo no calificó, no lo vi en la prueba. 30%. Esto parece que no va a alcanzar para Robin Fan o de algún otro equipo. 29. Saludo al Pío, claro que sí, mi Pío San y a Barbarita también. Yo creo que sí, no va a alcanzar la varilla. Así que puedo recomendar que está Polo Media con nuestro amigo Gabo, Gabriel García. Creo que él está a la pura salida, no tiene la misma toma que nosotros. Desafortunadamente pues, no tiene tanta apertura de pista. Pero pues es una opción, ¿no? No sé si esté nuestro amigo Pardini y Race Life transmitiendo. La verdad desconozco. Pero ya se bajó al 22% y así va a empezar. No encontré toda la semana una casa de empeño aquí en San Felipe, eso sí me molestó. No pude encontrar una, quiero comprar un teléfono para poder estar transmitiendo en los lugares y no batallar. ¿20% raza? Lo siento. Pasando el balde, ya no la batería, ya empezó a marcar, es una pena. Pueden buscarlo en Polo Media, ahí con su amigo, o Score International, también está transmitiendo, pues si quieren dar una vueltecita a sus páginas. Gracias a todos ustedes por vernos, gracias patrocinadores, gracias amigos, gracias familia, gracias a todos los lugares donde nos ven. Esperemos que nos sigan en la carrera y tendremos dos teléfonos para ese entonces y transmitir mucho más.